Te dan por lo que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento, ¿no? Y por otro lado te dan que el trabajo es la presión por el incremento de volumen, ¿no? Y, bueno, da igual. El caso es que, y luego te da las unidades, ¿qué era? ¿Cómo ha dicho? Entonces lo que quería ella, creo yo, es que vierais que tienen las mismas unidades al final. ¿Vale? Vamos a ver que tienen las mismas unidades. Vamos a ver, el trabajo es la fuerza por el desplazamiento. La fuerza que era masa por aceleración, ¿no? Y el incremento de X y el desplazamiento. Vale. La masa se mide en kilogramos, ¿no? Ya había pasado unidades. La aceleración era metro partido segundo al cuadrado. Y el espacio son metros. Pues fíjate que queda efectivamente kilogramos por metro cuadrado partido segundo al cuadrado. ¿Ok? Ahora, presión por incremento de volumen. La presión se medía en kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Vale. La presión es pascales, pero la presión es la fuerza sobre unidad de superficie. ¿Vale? Lo que decía era que si tú unes la misma fuerza sobre una puntita chica, pues hace más presión y hace un agujero, pero si la punta así no hace ningún agujero. Entonces la presión es, hemos dicho que es fuerza partido superficie. Y el volumen es volumen. Ahora voy a pasar a unidades. La fuerza hemos visto que es masa por aceleración, kilogramos por metro partido segundo al cuadrado. Por volumen, que son metros cúbicos, ¿no? Partido superficie, que son metros cuadrados. Fíjate que metros cúbicos con metros cuadrados queda un metro con este metro. Kilogramos por metros cuadrados partido segundo al cuadrado. Es decir, que tú puedes deducir de la fórmula la magnitud que estás midiendo, en este caso el trabajo. Yo creo que era eso lo que te quería decir, que vierais que efectivamente las dos cosas miden trabajo, por eso se pueden igualar. ¿Ok? Sí, va en contra de la fuerza que tú haces, me parece. Por eso no me acuerdo mucho. ¿Qué era el trabajo? ¿Cómo era este? El trabajo. Sí, esto es un trabajo. Me parece que era un trabajo de expansión, un trabajo que se hacía en contra siempre de.